Episodio 79.014 con el señor José Ayala, conductor de televisión, y vaya uno a saber cuántas cosas más. Vamos a tomar tereré y recorrer un poco su barrio, Trinidad, y la bella y acogedora ciudad de Asunción, hablando de sus proyectos personales. ¿Vos te das cuenta que acabamos de cruzar encima de la vía del tren? Sí, es un clásico, es la vía del tren. Nosotros no importa, ¿verdad? Pero yo toda mi vida vivía acá en la vía del tren. Esta es la placita que con los vecinos la armamos a los niños. O sea, falta todavía. Le mucho. Pudieron haber puesto un poco más agarra, ¿verdad? No, pero o sea, es que con una hamburguesa no más pudimos hacer. Entonces, bueno. Claro, entonces zafo. Te estaba contando que estaba escuchando una entrevista a un personaje que dice que uno puede hacer tres cosas en este mundo artístico en el que vos te mueves particularmente. Escribir un libro. Sí. Escribir una y dirigir una película o escribir canciones. Y que las canciones lo que hacen es que en una noche, que una noche puedes escribir una canción, te puede cambiar la vida. La película te lleva un montón de tiempo y el libro te lleva más tiempo y le lleva más tiempo todavía a tu público leer eso. Entonces es como el paso más difícil. Y por eso mucha gente que escribe bien lo que hace es escribir canciones y escribe para todos esos artistas que se van a la radio hoy en día. El 20% escribe su canción, el resto, todo alguien le escribió, ¿verdad? ¡Claro! Es tipo, pero imagínate qué gusto da. Escribís un libro, te haces multimillonario, así. Escribí Harry Potter en una servilleta, un año después soy multimillonaria. Y sí. Escribí 50 sombras de ¿cómo es? Grey. De Grey. Sí, ¿viste 50 sombras? Vi La Liberada con mi señora. Perdón, mi amor, le hice pasar mucha vergüenza al cine, me reí mucho de todo. ¿Y qué es lo que el tipo que es masoquista, bro? Es sádico. Es sádico. El que le gusta que le castienda, ¿verdad? No, sí. Sádico es el que le gusta dar dolor. Sí, sí. Y masoquista. Sí. A él no le gusta un carajo que le hagan nada a él. Y la él chica quiere. Es masoquista. Y la chica, no, para mí, es una acomodada de la gran puta. Pero para mí, después discútame el amor y compañía. Si Christian Grey venía en colectivo y era Christian y le pegaba a su señora. Y no iba a tener las mismas... Y no iba a tener el mismo resultado, ¿verdad? No, no, difícilmente. Qué jodido, ¿verdad? Pero bueno, vos vas a sacar algo este año distinto a la televisión. Yo llegué a un punto, digamos, 35 años. 15 años de televisión cumplo este año. Y dije, bueno, ahora ya quiero ir dejando algún legado. Okay. Y legado económico, un imperio multinacional no tengo, ¿verdad? Entonces voy a dejar como legado contar historias. Y este año estoy haciendo mi primer documental, ya que tengo mi productora y todo esto, y estoy con mi primer documental que se va a llamar Entradas Agotadas, que va a ser... la historia de las primeras salas de cine de Paraguay. De la sala de cine del Victoria, del Cine Cañizal, el Cine Splendid, que estaba al lado del Bolsi, que mucha gente no sabe, que donde está ese estacionamiento enorme, bueno, que iba a ser un edificio del Banco Oriental, y después en el 95, la mosquita, pero ahí estaba el Cine Splendid, el Cine Roma, el Cine Avenida, todo esto. El que estaba sobre Colón, ¿cómo se llamaba? Es el Cine Roma y después más arriba el Cine Iguazú, que está todavía... Exacto, que está en la fachada, está todavía. Y el Cine Roma está tiene todavía el cartel. Hicimos algunas tomas aéreas porque delante del cartel original de Cine Roma está el cartel del negocio que está atendiendo ahí, que venden colchones y eso. ¿Y por qué el cine? ¿Qué te motivó a contar esa historia en particular? Porque es una historia que, o sea, acá tenemos la mala costumbre de, si tenemos un archivo, borramos o tiramos. Si tenemos un edificio antiguo, lo demolemos. Si tenemos algo que no nos genere plata, pero que tiene un valor histórico, no nos importa muchas veces. Entonces, antes que desaparezcan por completo los cines, el cine Victoria está, vamos a decir, en estado lamentable, nadie lo alquila.
Y me gustaría que de acá a 20 años, a 50 años, se vea eso. Que ahí había algo, por lo menos. Claro, lastimosamente. El cine Splendid, que no sé si vos sabías que en el cine Splendid ocurrió un asesinato. No, no tenía ni idea. En el, creo que en el 62, bueno, ocurrió un asesinato en plena función. Ah, mira. Ahí estaban, se enciende el proyector, comienza a rodar la película y se levanta un tipo y ¡pa! Le mata a un agente de la CIA. ¡Hija de puta! ¿En serio? Sí. Eso es el comienzo de otra película. Y claro, y yo voy a recrear todo esto. O sea, no es solamente las historias contadas, sino que yo voy a... Y ahí... mi señora está muy feliz porque voy a usar... recibí plata del Fondec, pero ahora voy a usar en esta parte de la etapa mis propios recursos. Ok. Y... Contentísima ella. No, feliz ella. Y voy a usar eso para ambientar un poco en los años 60 las escenas con el vestuario, con los actores. Y estoy tratando de hacerlo lindo. ¿Y se sabe algo más del asesinato de ese? ¿Quién era? ¿Uno de la KGB el que le mata? ¿Quién es? En septiembre, en todos los cines del país. Bueno, ya me generó ganas. Te generó, ya te metió. Sí. Bueno, y de eso también se trata un poco, hoja de ruta, contarle al que se anime a ver esta conversación que anda haciendo la gente que se sube al auto a conversar un rato. Así, ¿verdad? Es. Está bueno. Canciones. Voy a volver a lo anterior. Sí. ¿Cuántas canciones sí que escribiste hasta ahora en toda tu vida? ¿Cuántas canciones escribí? Sí. A ver, escribí las comerciales, las más conocidas. El de una vez hice la música para Mark el 13. Sí. Sí. Después, la música de La Mansión de los Políticos también compuse. Correcto. Una vez se juntaron en el país de la maravilla, los políticos que siempre viven a nuestra costilla. Acá en el Paraguay, una cosa le diré, van a haber mucha acción en esta loca mansión. Y después aparecía el que te dije, ¡sí, sí, juro! ¿Entendés? A los 16 años hice mi primera música. ¿Cómo se llamaba la música? Le hice a una chica que no me hacía caso en el colegio. Ok. Fondo Blanco por Voz. Una onda, tipo, mira. Una onda tipo 2 minutos. Yo era punker malo yo era. ¿Quién no fue? Claro, papá, por favor. ¿Entendés? Entonces ahí le hice Fondo Blanco por Voz. Hasta hoy día en Las Peñas sigue sonando Fondo Blanco por Voz. Ah, sale todavía. Sí, sale todavía Los Perros de Melo. José, toca por Fondo Blanco. ¿Qué época es esto? Viejo ya estamos, ¿no? Pero bueno. ¿Y la chica se enteró de una vez? No, creo que ya se fue a vivir a otro país. Eso. Mi señora va a vivir puesto. No, ya se fue a vivir a otro país. No, nunca existió lo de la chica. No existió, vivía en mi cabeza. Inspiración artística, nada que ver. Puedo decir que el paraguayo, sobre tu sentido humorístico y artístico, te hago la siguiente consulta. El paraguayo es el mejor imitador de tonos de la región, porque el curepín no le sale. Cuando él quiere hacer paraguayo, no le sale. ¿Dónde sale? El paraguayo es el... Como tenemos un acento más o menos neutral. Algunas veces cantadito, pero... vos le pedís a un extranjero imitar el acento paraguayo y no le va a salir. No le va a salir. El paraguayo te va a imitar el acento chileno, el acento colombiano, el acento argentino. Todo, ¿entendés? Entonces es el paraguayo como... no se va al coreano y habla despacio. Claro, ¿entendés? Esa onda, ¿entendés? Claro, sí. Ahí está. Galleta. Quiero... Galleta. Dos galletas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos? Nos adaptamos tan bien a cualquier situación, ¿vio? La puta, sí. Nos quisieron... dos guerras ya tuvimos. Nos quisieron eliminar en una ocasión. Entonces, tenemos que adaptarnos. Así tipo, ¿viste? Los mamíferos que se tienen que adaptar a la llegada del fin del mundo, a la caída del meteorito, murieron los dinosaurios. Y nosotros somos, los paraguayos somos los mamíferos que subsistimos y salimos así. ¿Verdad? Sobrevivimos. Claro, esa onda. Bueno, y ese mundo de la televisión es mucho sobrevivir, ¿verdad? Porque, reinventarse. Claro, pienso nomás de, qué sé yo, 20, 25 años atrás, probablemente los millennials sí. No van a saber que habían superproducciones, habían divas en la televisión paraguaya, por ejemplo, que tenían claro. Programas con bandas, con todo. Viajes al exterior. Escenografía de 100 millones. Bueno, ahora vamos a ver a nuestra notera que estuvo por Egipto, Y eso ya no existe hoy en día. No, nada. Lo que pasa es que ahora tenemos 7 canales por ahí, ¿verdad? Tenemos, aparte, es mucho más fácil ahora y es mucho más económico y tiene el mismo resultado algunas veces. Transmisión a través del Facebook,
uh-huh. Los youtubers, ¿entendés? Entonces uno tiene que adaptarse a todo eso. Tiene que decir, bueno, para empezarlo, uno tiene que decir, acá en Paraguay no hay estrellas. O sea, no hay el famoso. ¿Entendés? Okay. Vos tenés que, como, o sea, ¿Y qué hay? ¿Qué sería? Vos, por ejemplo, para mí vos sos famoso. No, Enrique Pinti una vez dijo algo y se me quedó en la cabeza para siempre cuando estaba comenzando recién yo con Telecomio. Me acuerdo que nos fuimos a un evento y nos pidieron autógrafo y yo estaba así, ay, qué loco es esto. Y justo vi una entrevista que le hicieron a Pinti y él dijo, yo no quiero ser famoso, porque vos podés ser famoso. Por estar en la televisión, pero también podés ser famoso por ser un político corrupto, podés ser famoso por ser un asesino en serie, podés tener la fama de muchas formas. Yo no quiero eso. Yo quiero que ser reconocido por mi trabajo. Que el día de mañana la gente diga, ah, la puta, este gordo hizo esto, yo me acuerdo. Que se acuerden de tu trabajo y no de tu persona. Y o sea, eso es lo que yo estoy intentando. Tener prestigio. Y no sé si prestigio, pero ¿sabes qué quiero? Que la gente se acuerde. Hasta ahora salen memes, por ejemplo, de... que extrañan la mansión de los políticos. Sí. O salen, me dicen, se acuerdan todavía de La Caja. O se acuerdan de Markel 3, ¿entendés? De Cable Pelado. De Cable Pelado. ¿Entendés? Y no se acuerdan de la persona José Ayala, sino que se acuerdan del producto que sacamos entre varios. No es que yo nomás saqué, ¿verdad? Pero se acuerdan de los trabajos. Y eso yo quiero que se me recuerde, ser reconocido por los trabajos, más que nada, pero me chupan huevos también, sí. Pero vos no sos tan famoso como fulano. Bro. A ver, vos llegás, se apagan las luces y llegás a tu casa y tenés que ponerte tu shortcito, tu croquis, y tenés que irte al súper a comprar para la cena. No es ningún asistente personal, no existe. Eso, el Paraguay es demasiado chico para que haya eso. Bueno, para algunos lo intentan. Y algunos venden humo. Claro, se vende el humo así de... disfrutando en las playas de no sé qué cuándo y consiguieron por canje o haciendo tal cosa, comprando mi tal cosa y nada, bola, no existe. Me gusta un poco tu concepción real del asunto, me parece que es útil. Pero por ejemplo, en el caso de la tele, vos conducís programas de televisión y en algunos casos programas de radio también, obviamente. ¿Cuánto por ciento es lo que vos querés hacer y cuánto por ciento es lo que tenés que hacer? Porque, bueno, es lo que pide el mercado también. Y 50% es lo que quiero hacer, 50% es lo que tengo que hacer para pagar mis deudas. Uh-huh. No es que todos los días me levanto y digo, me tengo que ir otra vez. No, claro que no. Sino que sí es un 50% de decir, ¿cómo me gustaría hacer esto? Y es más, por eso yo dije, quiero hacer este documental. Quiero poner esto, quiero dejar como legado hacer este documental. Quiero sentir que se siente hacer audiovisual. Quiero sentirme en la piel de la dirección de un proyecto. Quiero dejar este hijo para que se quede ahí, ¿verdad? Después vemos si es que le gustó a la gente o... si las tomas fueron malas, si el guión fue malo. ¿Por qué hacer ahora el documental? O sea, ¿por qué no antes en realidad es la pregunta? ¿Por qué esperabas? ¿Qué necesitabas? Y necesitaba el famoso, necesitaba experiencia, necesitaba nutrirme un poco de esos datos, necesitaba tener más confianza en mi capacidad, porque si hacía el año pasado, el año antepasado, yo todavía no me iba a sentir muy confiado en mi capacidad de poder hacer esto. Okay. Pero me fui fogueando y puedo decir que no voy a hacer algo improvisado, no voy a hacer algo que no así nomás, ya, ¿no? Voy a poner todo el esfuerzo y todo el conocimiento que tengo para que esto salga de la gran puta. Y bueno, hay que poner también plata para eso, hay que hacer, no queda de otra. Y no hay otra. Y sí. Bueno, cuando vos arrancaste en tele con un grupo de gente también hace 15 años, sí. Como que apareció un momento de renovación en la televisión paraguaya. O sea, fueron varias figuras nuevas que emergieron en ese momento. Sí. No sé si es porque yo nomás no veo tanta televisión, pero hace tiempo que no veo figuras nuevas en entretenimiento.
en entretenimiento. Y, a ver, nosotros surgimos en el 2003 con Telecomio, ese primer grupo de Telecomio. Y yo calculo que Telecomio funcionó y, con todo respeto a los humoristas de ahora, ¿verdad? Que son muy buenos también, muy buenos humoristas, imitadores y todo. Pero no se logró formar un grupo como Telecomio de esa primera época, de Clara, Gustavo, Walter, Maricha y yo. Y hacíamos un humor, yo creo que ese humor que hacíamos era gracias a que todavía no había tanta indignación selectiva, ¿verdad? Porque hacíamos humor inocente, pero teníamos también cosas densas. ¿Qué te acordás de algo de eso que hayan hecho? Que vos decís, hoy esto no podríamos hacer. En el programa de Mina, que imitaba a Clara, sí, fueron invitados a Rom y Martí. Yo me acuerdo de ese. Y cierto, entramos sin remedio. Gustavo era Martí. Sí. Yo era Rom, me puse una peluca roja y nos pintamos todos los moretones. Era lo de Y entrábamos ahí, ¡oh, estamos! Y Gustavo venía con su hojita de ruda, no sé qué, todo. Y vos sabes que fue algo heavy y para la época y todo fue heavy, pero discúlpame, pero fue un cago de risa porque era un humor que nadie se animó a tocar. O por ejemplo, cosa que es algo denso, pero era un humor un poco estirando a los negros, era el rally del Chaco y las quejas del porqué. En ese entonces era que se quejaba mucho que le hacían un desastre a los indígenas, ¿verdad? Que sí, es cierto. Pero nosotros le llevábamos, Gustavo hacía de una indígena, yo hacía del negro rizo, después otro hacía de un menonita. O sea, esas cosas, por ejemplo, hoy día, si vos llegás a tocar eso, Dios mío, y ustedes así se burlan de nuestro... Pero decime una cosa, ahí es la indignación parte de las redes sociales y los medios después toman otra vez las redes sociales y se hace una bola de nieve bien grande al respecto, ¿verdad? Cuando me parece que a veces en redes sociales hay un microclima, ahí nomás se ofende la gente. ¿Sabes cómo? Ok. A mi parecer, ¿verdad? Dale. No, vos haces monólogo, así que vos sabes más que yo, obviamente. Vos sos un cliente. No, okay. vos sos el mozo tembo que te atienden mal. Ok. Y yo soy el cliente, vengo, el mozo tembo, y vos, señor, discúlpame. Ok, dale, está, te va. No te dije nada. Me siento, abro mi computadora o desbloqueo mi smartphone. Hola, gente. No suelo utilizar este medio, pero esto ya fue el colmo. Hoy día me preparaba para ir a trabajar, como todos los días, y se me apareció, quise tomar un café, se me apareció este señor, si se lo puede llamar señor, que tuvo un carácter de mierda. Disculpen la palabra mierda, pero realmente estoy exacerbado. No sé qué le pasa por la cabeza. Ayúdenme a escrachar a este personaje. Y le quitas ya una foto, ¿entendés? ¿A qué voy? Los perros y las chicas no quieren decir de frente. Okay. Se guardan, o pasa con el taxista, o pasa con esto. Y ahí recién se guardan. Y cuando abren Facebook, ahora le voy a quemar. Digan de frente, digan lo que no les parece. Me gustó igual que pusiste los tres inputs correctos. Pusiste el primero, no soy de utilizar, Utilizar este medio para quejarme. Punto uno. Sí. El otro fue el, si se le puede decir. Si se le puede decir, señor. Sí, y uno más que ya me olvidé, pero sí, correcto. Ese es el modelo. ¿Viste cuando vos estudiás, por ejemplo, para ser operador de Word 97? Claro. Y te dicen, así se escribe una carta. Yo creo que tendría que haber una planilla. Planilla Scratch. Entonces, o la gente no suele utilizar este medio y ahí dejándome el espacio. Yo, fulano de tal, y ahí, este señor, y pero pone señor barra señora. Si se le puede llamar señor barra señora. Sí. Claro. Y así, pero... Claro, que por ahí era más fácil solucionar ahí en principio, ¿verdad? Claro. Ayuda mucho las redes sociales en cosas que antes no podíamos demostrar y escrachar que sí se hizo justicia. Pero en otra cosa no, papá. En otra cosa ya es así demasiado... Gran
puta, papá. Y te corta un poco a la hora de cuando estás escribiendo un monólogo después de decir, no, este me van a matar en Twitter si es que digo. ¿Te corta eso o decís, me juego al todo? Porque tu humor, digamos, es valorado en distintas claro, clases sociales y todo, si querés, ¿verdad? No es, sí. No es solamente, no es, no está, claro, hecho ni para gente del Twitter, uh-huh, ni para, ni no, es, pero, que es solamente en guaraní, nada por el estilo, ¿entendés? O sea, tiene, por ejemplo, tiene una lógica detrás. Pero ya me escracharon en Facebook por el parte del monólogo que subí de que hubiese pasado si Jesús es paraguayo. Ah, bueno, te metiste también. Claro, ¿entendés? ¿Qué hubiese pasado si Jesús era paraguayo? Obviamente, hubo 40.000 comentarios, de los cuales 39.000 fueron cago de risa, qué buena onda, me encantó, ta, 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 ta. Y hubo 1.000, pero así de, hija, me escribían al privado. Hola, sos hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Y yo gozaré cuando te vayas al infierno, porque eso no se hace. Así. Después otro me escribía versículos, ¿verdad? Versículos de la Biblia. Otro me escribía, y así ganas dinero burlándote de nuestro Dios, ¿entendés? O sea, y, pero eso es la regla del juego, ¿entendés? Pero sí, hay, yo tengo una regla muy importante cuando hago humor o hago stand-up, que no, si voy a cañear, voy a cañear a nuestra idiosincrasia, pero de forma que yo me incluya, porque yo también, claro, soy así. Claro, vos sos parte, no sos, claro, un agente externo. Pero yo en el stand-up no puedo burlarme del público así. Y acá, por ejemplo, tenemos este cara de pelotudo. ¿Vos tenés cara de pelotudo? Porque hay muchos que están cayendo en cañear a la gente que paga la entrada para reírse y no para hacer cañada. Entonces yo tengo esa regla tipo importante que voy a cañearme a mí mismo. Y dentro de la cañeada puedo incluir el cómo somos, pero no burlarnos así de todo. Entonces yo creo que eso es lo que de repente está funcionando para mí, ¿verdad? Cuando, antes de entrar a la tele, en tus habituales ibas a Pinocho. ¡Pinocho! Hasta la victoria final. Vos decías, en 10 años, ¿dónde estoy? Sí. ¿Y cuán certero fue tu análisis de ese momento? ¿Vos creías que ibas a hacer lo que terminaste haciendo o te agarró de sorpresa? ¿Te cogió de sorpresa la situación? Y un acogimiento ahí, lo peor. No, siempre como que quise ir al humor. Yo por eso dejé periodismo, porque yo le di el gusto a papá. Porque al comienzo, bueno, no, era como un buen prospecto, creo yo, de futuro el que tenía. ¿Qué quiere ser mi hijo cuando sea grande? Yo quiero ser rockero. Elegiste luego medio. Claro, medio. Ahí ya le chocó un poco, ¿verdad? Pero igual me apoyó y me dijo, bueno, vos tenés que ser lo que querés ser, pero lo único que te pido, quiero que ingreses a una universidad nacional. Y ahí estudié, y para darle el gusto a papá, ingresé en la nacional, pero buscando una carrera que sea lo que yo quería hacer, porque siempre supe que quería entretener a la gente. A los 8 años, mamá me regaló el cassette Más Tropiero Que Nunca. No, Muchas Gracias De Nada, creo que era, de Les Luthiers. Y tan loco me volví con eso, que en la clase de catecismo, bueno, ahí en la capilla Sagrada Familia, dijeron, bueno, cada uno de los chicos va a elegir un número artístico y van a ser ahí para la Pascua Joven. Bueno, no hay problema. Y yo a mis 8 años hice Carta de Color. No, perdón, El Rey Enamorado. Oh, María, el ama. Y todo el mundo como que se quedó así, ¿viste? Bien. Tipo, pero bueno. ¿Qué le pasa al, claro, hijo de Don Ayala? Claro, el hijo de Don Ayala también. Qué raro que es. No cantó nada, porca. Y bueno, ese entonces era. Pero ingresé a la facultad, hice esto. Siempre estaba con el tema del humor, pero una vez que ingresé a Telecomio dije, bueno, esto es lo mío. Me voy a dedicar de lleno por ahora a hacer reír. Pero algún día quiero conducir un programa. Algún día quiero hacer actuar en una novela. Algún día quiero hacer esto. Entonces, surgió.
hasta ahora se cumplió todo, porque ingresé a Telecomio, después hice conducción, hice cámara oculta, hice ficción, y ahora el siguiente paso del audiovisual, el cine, que es la materia pendiente que ahora estamos haciendo. Volviendo a eso que te preguntaba hace rato, y creo que ya para ir cerrando, hay mucho para escribir acá. Sí. ¿A vos te parece? A mí pues no me parece que el rock nacional, el rock paraguayo, en muchos casos no se conectaba tanto con la gente porque precisamente no cantaba cosas cotidianas. O sea, los perros te cantan sobre el amor, de cosas abstractas, pero no era algo relacionable. Ya. Después te encontrás con canciones sobre el TD y cosas así ya en formato que te hacen como, mira, pues está hablando de algo que es... Claro, mío. Es mío. ¿Cómo le ves en esa parte, en la relación música y escribir cosas sobre esto que nos pasa a nosotros todos los días? A ver, lo que pasa es que ahora siempre hubo buenos músicos, pero ahora como que no sé qué pasó con el rock nacional. Se perfeccionaron de una forma tal que es un sonido muy autóctono, con todo respeto a las bandas de antes, pero las bandas de antes, vos escuchabas y tenía un sonido muy parecido. Tiene una pintadita a Soda Stereo. Este tiene una pintadita, mira, vos tiene onda Depeche Mode. Este tiene onda, no sé qué onda, pero tiene una onda así, de verdad. Pero hoy día, decime un poco, Villa Gran Bolaños, ¿a qué se parece? A Villa Gran Bolaños, a mi parecer, a Villa Gran Bolaños. Ponele, Jaime, Bohemia Urbana, tiene un sonido muy autóctono. Para mí, de antes, el único grupo que tenía un sonido muy autóctono, pero que lastimosamente eran muy colgados, eran los de Dogma. Claro. Yurupa Amplia y compañía hicieron un sonido muy de ellos. Vos escuchabas Dogma y no era nada parecido a lo que a cualquier otro grupo. Y yo creo que hoy el rock nacional está teniendo eso. Y el tema de las letras creo que ya vino por añadidura. Porque Bohemia Urbana le tiene al ritual del tereré. Después Villagrán tiene ese Vienen los zombies. Después, y van así, ¿verdad? Pero yo creo que más que nada es que se perfeccionaron a tal punto los perros, ¿verdad? Que lastimosamente, o sea, que yo siento con el alma, porque Flow, por ejemplo, Flow aguantó la época seca del rock nacional y ahora está bien. Paiko también, la misma cosa, ¿no? Para nosotros, a mí me hubiese encantado que Área 69 hubiese aguantado un chiqui más, porque si sacaban un disco en esta época, lo de Área explotaba. Pero se fue dando otra cosa. Cosa al fútbol. Para ahora sí cerrar, ¿sí? Aclarar, por favor. Que ¿qué pasó? Que el Rubio Ñu. Rubio Ñu de Trinidad. Sí, Rubio Ñu de Luque. Qué quilombo. O sea, llamé a Infobae la vez pasada. Llamaste a Infobae. Llamé a Infobae, sí. Porque los boludos estos pusieron la foto del no, espera, ¿cómo es la comunicación? Yo te atiendo y digo, hola Infobae. Y llamé, ¿verdad? Hola Infobae, ¿qué tal? Te saluda José Ayala. Soy paraguayo y soy hincha de Rubio Ñu y quiero decirle, por favor, que corrijan este error porque pusieron la foto de Rubio Ñu. Yo te cuento, Rubio Ñu de Trinidad es la foto que pusieron al costado y el otro es el que Rubio Ñu de Luque. Busquen, es una irresponsabilidad, parecía esa vieja ya, es una irresponsabilidad de parte de ustedes. Como medio de comunicación. Mi madre, que es ñuense de hace 60 años, vio esa foto, casi le dio un infarto por culpa de ustedes. Mi padre se puso furioso, le tuve que llevar al sanatorio. Y ahí es donde pasa lo mejor que te puede pasar cuando te quejaste. Dice, un momento, le voy a pasar con el área. Vamos a ver, porque le corroboramos y tomamos la queja. Y creo que hasta ahora sí eso. Ahí está. Cuando llama por teléfono ya es porque no... Sí. Vos le vas a buscar a... Sí. Claro, claro. Vos ya le estás buscando, ¿verdad? Él le está buscando. Me imagino que con el tráfico de Artigas, mañana Uber, acordate. Mañana la huelga. ¿Qué van a comer? Bueno, está bien. Esta ha sido la edición de Hoja de Ruta de José Ayala, que nos contó que va a hacer un documental. Sí, señor. Que se va a candidatar. Mentira, tío. También. Me candidato a diputado por el departamento de Canindeyú.
No, bola, no sé por qué. Algún día me voy a candidatar para nada. No, no quiero. Ni para presidente Rubioño. Te van a venir a preguntar. En algún momento te van a venir. Alguien te va a llamar. Ya me ofrecieron. Ah, viste. Ya me ofrecieron. Diputado nacional. El futuro diputado nacional, José Ayala. No, gracias, le dije. Pasó, y creo que es la primera vez que alguien se sentó a mi lado y me terminó haciendo parecer a mí más grande. ¿Qué, viste? Por, no, pero acá me pusieron también. Sí, no, demasiado bajo. No, claro, más abajo me quisieron cagarlo, pero se les perdona. José Ayala y su tereré pasaron por Hoja de Ruta, acá por ejemplo.